Señora Catalina Ginás de Oliver, mi queridísima esposita mía, en los momentos que empiezo a escribirte, no tengo noticia alguna tuya, pero confío que de ahora a cuando salga el buque, las habré recibido. Yo te he puesto un telegrama al desembarcar. Cuando más me alejo de ustedes, más pena tengo y más grande se me hace nuestro sacrificio. Sacrificio que vendré a notar de veras al llegar a Puerto Rico. Por todas esas causas, amada mía, nuestra separación no puede ser duradera, ¿verdad? Cuéntame muchas cosas de nuestros nenes, pues ya sabes que para los papás lo más insignificante de ellos nos parece un encanto. Besos a millones para ti y para ellos, con recuerdos para todos. Tuyo, Antonio. A diferencia de otros países y otras regiones, el Caribe está hecho de migrantes. Y eso es un dato que resalta Sidney Mintz en sus escritos sobre el Caribe. Porque en el caso del Caribe hubo una mortandad muy alta de la población nativa en un tiempo muy breve. Y toda la población prácticamente tuvo que venir de fuera del Caribe. Hay dos grandes grupos poblacionales en el Caribe. Los que son descendientes de España de una forma u otra, mezclada con otro grupo o no, y los que son descendientes de África, mezclada con otro grupo o no. España y África, yo creo que son los componentes mayores de la región del Caribe. Y también, no solo de Europa y África, también ha habido otras poblaciones que han venido a poblar el Caribe, como los chinos y los indios de la India. En Puerto Rico había una comunidad también libanesa, habían franceses, habían alemanes, y yo creo que lo que mueve a la migración es eso, buscar una mejor vida, buscar una manera de obtener una subsistencia, de tener trabajo, de desarrollar una familia. Así que ciertamente la migración ha estado con nosotros todo el tiempo, y a veces las migraciones no han sido ni siquiera voluntarias, porque en el caso de la esclavitud en el Caribe, pues fue una migración forzosa. También se da el fenómeno que hay una escritora que se llama Saskia Sassen, una internacionalista, que uno de los fenómenos del Estado moderno son las expulsiones de poblaciones. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, cómo en el Mediano Oriente hay una migración masiva por el colapso de una sociedad que era bastante desarrollada, como la sociedad siria. Así que las migraciones tienen distintas motivaciones, pero en general lo que la gente busca es nuevos horizontes personales, mejorar, relacionarse aún con la familia que ha migrado primero, etc. Yo creo que el puertorriqueño está fundamentalmente preparado para entender esto, porque es un pueblo de migrantes. Las migraciones son naturalmente, yo creo que son naturales e intrínsecas a lo que es ser isleño. Tomaría como punto de partida la isla que se repite de Benítez Rojo, ¿no? Él habla de somos pueblos del mar, como fueron también las islas griegas. Y entonces yo creo que todo lo que es isleño también por necesidad se mueve, fluye, son pueblos del mar, entonces la isla siempre es esa frontera última, el mar es lo que hace falta. Mi abuelo vino aquí cuando tenía 12 años, el hermano mayor lo mandaban a América y no era un viaje de 7 horas en avión, era un viaje de por lo menos 3 o 4 semanas para ir y para volver. El que el mayor hayan escogido para que fuera a América
pues le ponía responsabilidades a los que se quedaban en Mallorca de cuidar por la familia en lo que volvía el hermano mayor. Entonces, pues era una jerarquía donde también pues el hermano mayor volvía con lo que él había cosechado para compartirlo con la familia. Y mi abuelo, cuando vuelve, iba por temporadas. Obviamente había que ir de Yauco a San Juan, se quedaba en el hotel que hoy día es la oficina de gerencia y presupuesto. Ahí se quedaban, cogían el barco, tomaba 2 semanas llegar a Nueva York, y de Nueva York entonces cogían el transatlántico para llegar primero a Islas Canarias, de Canarias a Cádiz, de Cádiz a Valencia y de Valencia entonces a Baleares. Mi abuelo iba todos los años, de hecho la idea era ir por un tiempo y volver igual que nosotros con Nueva York. Nosotros vamos a Nueva York un tiempo para volver a Puerto Rico. Y en ese caso, pues, Hernán Vadillo decía, el 90% de los puertorriqueños vuelven o tienen el sueño de volver. Por eso es que en Mi Viejo San Juan, esa canción tan bonita de Noel Estrada, pues, el cabello banqueó, ya mi vida se va. Eso es dramático. Y la inmigración de Mallorca y Puerto Rico tiene mucho drama. Nosotros los de las islas buscamos el mar. Yo me voy a retirar en Mallorca y voy a estar allí 3 meses al año. Es una isla de tranquilidad y es una isla donde se respira la naturaleza, y eso es lo que yo estoy buscando en el futuro de mi vida. Pero definitivamente mi base local va a ser Puerto Rico, que yo amo y soy de aquí. Yo soy boricua canario, y si alguien me increpa, pues yo soy puertorriqueño, digo, pues yo soy puertorriqueño, mi primera patria, y mi segunda patria está para allá, para las Islas Canarias. Mi abuelo materno era de Canarias, de San Miguel de Abona, de Tenerife, y vino con sus padres pequeños. La economía estaba tan mala que la oportunidad era irse a otras tierras. Un hermano se quedaba en Puerto Rico y el otro se iba a Venezuela o se iba a Cuba. En unos antepasados que vinieron en 1841, el matrimonio completo con sus 7 hijos, todos se quedaron en Puerto Rico, aparentemente ninguno regresó. Yo digo, me da pena saber que ninguno de los 7 volvió a Canarias, y tengo entendido que había un hijo más o hija que se quedó allá. Quiere decir que esos 7 hermanos y los padres nunca vieron a ese otro hijo o hija, y si tenían nietos, lo cual lamentablemente pues, fragmentaba la familia. Yo considero que la gente no está muy consciente de sus raíces. Prácticamente en todos los pueblos de Puerto Rico hay descendencia canaria, incluyendo San Juan, que uno se cree que es más o menos de Manatí, Isabela, esa no zona norteña, no, hay en toda la isla. Lo único que ahí considero yo que fue la concentración mayor. Entonces fueron otros Alares, San Sebastián, Utuado, como los García, que vivieron en Camuy. ¿Por qué América? Bueno, porque América debía de tener las puertas bastante abiertas, porque venían bastantes, y además era un referente de países que les iba bien, aunque a lo mejor a algunos no les fuera muy bien, pero les iría mejor que en el pueblito donde estaban aquellos. Los gallegos mayormente emigraban porque había una necesidad económica en el 19 tremenda, 19 principios del siglo XX, y he notado que Cuba y Puerto Rico, los dos países, Santo Domingo también, pero tenía mucha afluencia de emigrante gallego. Creo que la emigración gallega se dedicó mucho a estas tiendas, que todavía las tenemos por ahí, que pertenecen, los dueños, son gallegos o hijos de gallegos. Y entonces he observado que esa gente se dedicaba mucho al comercio de la comida, de los vinos, de los productos de alimentación básicos. Creo que hicieron su labor. Y creo que allí dejaron un hueco, ¿sabes?, de donde se fueron.
La presencia china es sumamente importante en el Caribe. Por ejemplo, en el caso de Cuba, entre 1847 y 1873, llegaron sobre 125.000 trabajadores chinos al Caribe. Igualmente a Perú, República Dominicana también llegaron unos cuantos, Jamaica también llegaron muchísimos chinos. En el caso de Cuba, se estableció el segundo barrio chino más importante durante el siglo XIX. En el caso de Puerto Rico, la presencia china abarca tres siglos, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En el siglo XIX, los chinos que llegaron a Puerto Rico llegaron como confinados para trabajar en la construcción de la carretera central. Se dice que sin la mano de obra de los confinados chinos, muchas de las secciones de la carretera central, particularmente la de Cagua y Calley, no se hubiese podido construir. De estos confinados chinos que llegaron a Puerto Rico durante el siglo XIX, se estima que una tercera parte, 150, 160, se quedaron en la isla. Se establecieron aquí, crearon familias e inclusive establecieron fondas de comida china ya para el siglo XIX. Hubo más chinos de lo que la gente suele pensar. No debe ser casualidad que en cada barrio de Puerto Rico tengamos a alguien a capote en chino. Incluso que tengamos barrios que se llaman los chinos o sectores que se llaman los chinos en Puerto Rico. Para mí eso no es casualidad. Posiblemente es una herencia que tenemos racial de estos chinos que llegaron a Puerto Rico durante el siglo XIX y mantuvieron familia y establecieron vínculos familiares. Luego, durante el siglo, va a haber diversos grupos que van a migrar a Puerto Rico. Van a venir estadounidenses también, ¿verdad? Cuando uno mira lo que ocurrió en Puerto Rico en el siglo XX, vinieron de todas partes del mundo migrantes, sobre todo de América Latina, de Europa, y la más importante últimamente ha sido la migración dominicana. Es bien difícil de poder contabilizar la cantidad de dominicanos y dominicanas que viven en Puerto Rico, pero aproximadamente entre personas que están documentadas e indocumentadas, podemos decir que prácticamente 300.000 personas, casi un 10% de la población, viven aquí en Puerto Rico. Es bien difícil, especialmente sabemos que el hecho de emigrar, el hecho de tener que dejar su país de origen, de dejar a su familia, su cultura, sus tradiciones, es un detonante de mucho dolor. Queremos estar en nuestro país, pero prácticamente nos sacan. Es como un desplazamiento y es bien doloroso. La mayoría de las migraciones, las personas lo hacen voluntariamente, entre comillas. Aquí hay toda una condición humana muy dolorosa, creo yo. Se separan familias, se te separa de tu tierra, y no solo hay un destierro, hay un destiempo, se te separa de tu tiempo, de la historia que sigue transcurriendo en ese lugar del que te fuiste. Para mí, yo nunca tenía claro lo que iba a ocurrir con mi vida cuando me montaron en un avión y me enviaron a Miami. Porque a mí me dijeron que yo me iba de vacaciones. Yo era un niño en la escuela, tenía toda mi vida organizada, me divertía muchísimo, hacía muchos deportes y no tenía grandes problemas, ¿verdad? Pero por la situación que hubo en Cuba, mis padres decidieron irse, pero no podían irse inmediatamente, así que me enviaron solo a los Estados Unidos, a casa de una madrina que yo conocía muy poco. Y fue difícil porque yo tuve que emanciparme a los 12, 13 años. Ya yo estaba trabajando, yo me matriculé yo mismo en una escuela y yo estaba haciendo mi vida. Así que cuando ellos llegaron, tuve que ponerme de nuevo bajo la autoridad de mis padres y eso fue muy fuerte para mí. Pero fue un periodo muy difícil realmente. Por todas estas circunstancias de que esto no fue nada planificado, no había realmente una estructura de apoyo como ahora cuando migran algunos grupos ya hay una comunidad establecida que te recibe, etc. En el caso de República Dominicana hay un flujo de personas
que están llegando en embarcaciones, en las famosas yolas, que también son un tipo de embarcaciones que no son seguras. Y a veces no se sabe, de las que llegan al país, a Puerto Rico, cuántas personas han perecido en el fondo del mar. Y a veces hay personas que dicen, mi familia salió, mi hija salió, mi hijo, y yo no he vuelto a saber de ellos. No sabemos si fue que perecieron al llegar. Y a veces también están dentro del país receptor y están propensos a que la puedan asesinar, a que lo puedan secuestrar, a que lo puedan también como tráfico humano, tráfico sexual. Es decir, hay una serie de situaciones que no sabemos hasta dónde la población inmigrante está siendo víctima en este momento. El fenómeno más grande que han vivido los puertorriqueños con los haitianos es cuando la gente que fugaba de Haití en los botes pequeños hacia la Florida y que el régimen norteamericano quiso parar. Tuvieron varias formas de tratar de pararlo, pero una de la política de Reagan en aquel momento era de establecer un campo cerca de Guanadilla, Fort Allen, en un país que ellos pensaban que era hostil, pensaron que era hostil a los haitianos. La simpatía era siempre latente. Así que un grupo de puertorriqueños, me imagino que tenían alguna conciencia de que representen también parte de la diáspora africana, pues aplaudieron para recibir a los haitianos. El emigrante es invisible en las historias oficiales. Es decir, nosotros como adultos, como lectores de novela, de poesía, etcétera, podemos escuchar esa voz, pero a los niños no se les explica eso en la escuela y siempre se les da la misma trinidad, africano, español e indígena, sin entender muy bien todos los procesos que eso implicó de violencia, de desarraigo, pérdida de una cultura, de un idioma, de una idiosincrasia. Eso no se le explica a los niños. Creo que no se puede explicar muy bien. Yo de chiquita no lo entendí tampoco cuando me fui de Cuba. Hace años que no hay una reforma migratoria, hace años que no hay una amnistía. A veces no sabemos de qué forma se pueden regularizar. Y es doloroso cuando la persona tiene muchos años en un país, cuando no puede regularizarse, cuando dejaron a su familia, cuando se le mueren sus hijos e hijas, su mamá, su familiar, y no puede ir a enterrarlo, no puede ir a llorar. Algunos tienen retorno, otros no tienen retorno. Pero aquí están las amistades, están las experiencias. En cuanto a mí, yo nunca he visto la posibilidad de volver. De volver a vivir allí. Yo me siento bien aquí. A veces con amigas mías me dicen, ¿y tú de dónde eres? Y yo, bueno, yo soy de dos sitios. Estoy un poco dividida. Pero cuando quiero ir a España, voy a España. Sin embargo, echo de menos aquí. Aquí tengo mi casa, tengo mis afectos también, de amigas, de amigos. Están mis hijos, sobre todo. Yo llevo 21 años aquí en Puerto Rico. Llegué para hacer la maestría, que era por 3 años, y me fui quedando un poquito más. Yo creo que Puerto Rico es una buena opción para muchos latinoamericanos que vienen acá, porque simplemente el hecho de que aquí se utilice el dólar es una ventaja para cuando vuelven o cuando mandan dinero para sus países. Y hay mucha gente que viene y se queda toda la vida. Yo llegué aquí y mi esposa vino al año siguiente, porque no habíamos conocido en Camerún, entonces yo regresé y ella vino el año siguiente. Y los niños, el primer niño, que Patrick, nació aquí en Auxilio Mutuo, ¿no? Muy cerca de aquí, ¿no? Mis niños hablan español. Antes de ir allá a los 3 años,
en la casa hablábamos francés. Él aprendió el español allí en el centro preescolar. Se consideran como puertorriqueños. Yo creo que cada persona recibe a veces una llamada en su vida. Como tu espíritu necesita moverse de la zona que tú conoces, conocida, y te vas por otro lado a explorar el mundo. Siempre hay unos factores socioeconómicos, pero para mí fue también esa parte como a ver mundo, a explorar. Cuando yo salí de Serbia, eso fue en 96, yo fui como 23 años, necesitaba algo más amplio, más grande que el mundo de un país que estaba en ese momento también en un embargo, en una guerra. Fui primero a Canadá, pero las cosas no funcionaron bien allá y me mudé. En 6 meses después fui a Boston. Y cuando descubrí Puerto Rico, 5 años después, me mudé para acá. Lo primero que me preguntan es, ¿de dónde es ese apellido? Y yo, como tengo un sentido de humor bastante grande, yo le digo, pues de mi papá, ¿de quién más? Y entonces, no, ¿pero de dónde? Y yo, pues de Bayamón, porque yo vivo en Bayamón. Así que obviamente yo sé lo que es lo que ellos quieren decir cuando ellos me preguntan, ¿no? Eventualmente pues le digo, no, mi papá es árabe, entonces pues se interesan, ¿no? ¿De dónde viene mi papá? Obviamente pues yo digo Mustafa Ramos, porque tengo madre. Mi papá es musulmán, mi mamá es católica. Ellos se casaron por una dispensa especial que otorga la Iglesia Católica, que tenía que ser aprobada por el Vaticano, inclusive antes de ellos casarse en el 1966. Siempre yo decía, pues yo soy mitad puertorriqueña, mitad árabe, que es así, ¿no? Pero entonces también decía que soy mitad cristiana y mitad musulmana. Y eso, pues, no es así. Sí, con el tiempo, pues, he comprendido que yo soy puertorriqueña. Soy espiritual, tengo mucha influencia del cristianismo y del islam, pero también de otras religiones, ¿no? A diferencia de otros grupos migratorios, los chinos en Puerto Rico han atravesado un proceso más complejo por el idioma. A diferencia de los dominicanos y los cubanos, los chinos no hablan el español. Muchas veces se sienten discriminados porque no conocen el idioma. Hay integración. Hoy en día, usted va a cualquier restaurante chino y venden mofongo con pepper steak. Es una integración caribeña. Y usted va a República Dominicana y le venden el mangú con la comida, ¿verdad? China, chicken pepper o pepper steak. Eso es una integración caribeña, cultural, gastronómica. Yo creo en la utopía. Y yo creo de que podemos retomar ese sueño de la Confederación Antillana. Yo creo en la historia, que la historia es cíclica, igual que las migraciones. El sueño de Eugenio María de Hostos, de Ramón Ebetero Betance y de tantas y tantos héroes y heroínas que fueron parte de esa gesta. Yo creo en la utopía, yo sé que podemos volver. Lo que considero es que Puerto Rico tiene que mirar más hacia el Caribe, tiene que mirar más hacia Latinoamérica, tiene que mirar más hacia las cosas que nos unen.